Señor, abre mis labios. Un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias, Señor. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por mi inmensa compasión, borra mi culpa. Lávame de todo mi delito, limpia mi pecado. Siempre presente mi pecado, contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. La sentencia tendrá razón, el juicio Jerusalén. Alaba tu Dios, Señor, que ha reposado los enojos de tus puertas y ha bendecido a tus hijos dentro de ti. Ha puesto paz en tus fronteras, te sacia con flor de harina. Envías mensaje a la tierra, tus palabras nos reveló. Manda la nieve como lava, desparce la escarcha como ceniza. Hace caer el hielo como migajas, y con el frío congela las aguas. Envía la orden y se derrite, sopla su aliento y corre. Anuncia su palabra a todos, sus decretos y mandatos a Israel. Con ninguna nación obró así, ni les dio a conocer sus mandatos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Glorifica al Señor, Jerusalén. Ahora estáis en Cristo Jesús. Ahora por la sangre de Cristo estáis cercas los que antes estabais lejos. Él es nuestra paz. Él ha hecho de los dos pueblos, judíos y gentiles, una sola cosa, derribando con su cuerpo el muro que los separaba, el odio. Él ha abolido la ley con sus mandamientos y reglas, haciendo las paces para crear en él un solo hombre nuevo. Reconcilió con Dios a los dos pueblos, uniéndolos en un solo cuerpo mediante la cruz, dando muerte en él al odio. Invoco al Dios Altísimo, al Dios que hace tanto por mí. Invoco al Dios Altísimo, al Dios que hace tanto por mí. Desde el cielo me enviará la salvación. El Dios que hace tanto por mí. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Invoco al Dios Altísimo, al Dios que hace tanto por mí. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol de las de lo alto. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos sírvalos con santidad y justicia, en su presencia todos nuestros días. Y aquí llaman al profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos. Anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte. Adoremos a Cristo, que se ofreció a Dios como sacrificio sin mancha para purificar nuestras conciencias de las obras muertas. Y digámosle con fe, en tu voluntad, Señor, encontramos nuestra paz. En tu voluntad, Señor, encontramos nuestra paz. Tú que has dado la luz del nuevo día, concédenos también caminar durante sus horas por sendas de vida nueva. En tu voluntad, Señor, encontramos nuestra paz. Tú, que todo lo has creado con tu poder y con tu providencia, lo conservas, ayúdanos a descubrirte presente en todas tus criaturas. En tu voluntad, Señor, encontramos nuestra paz. Tú que has sellado con tu sangre una alianza nueva y eterna, haz que obedeciendo siempre tus mandatos, permanezcamos fieles a esa alianza. En tu voluntad, Señor, encontramos nuestra paz. Tú que colgado en la cruz, quisiste que de tu costado manara sangre y agua, purifica con esta agua nuestros pecados y alegra con este manantial a la ciudad de Dios. En tu voluntad, Señor, encontramos nuestra paz. Ya que Dios nos ha adoptado como hijos, oremos al Padre como nos enseñó Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer la tentación y líbranos del mal. Señor Dios Todopoderoso, te pedimos nos concedas que del mismo modo que hemos cantado tus alabanzas en esta celebración matutina, así también las podamos cantar plenamente en la asamblea de tus santos por toda la eternidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciendan ustedes y les acompañe. Bajo tu amparo nos acogemos. Santa Madre de Dios, no desatiendas nuestras plegarias en la necesidad y de todo peligro. Salve llena de gracia, eres llamada clementísima por los pecadores. Oremos. Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros. Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre, y de Jesucristo el Señor, estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Buenos días, hermanos, hermanas. Sean bienvenidos, bienvenidas aquí a la Basílica de Nuestra Madre Santísima de Guadalupe. Como todos los días, a esta hora, preside esta misa el Venerable Cabildo de Guadalupe, con los sacerdotes, diáconos y colaboradores, encomendándonos a la bendición del Señor, también pidiendo la bendición para todos ustedes, hermanos, peregrinos, visitantes, por todas sus intenciones, proyectos y tareas, que el Señor nos ilumine, nos asista a todos. Este día, hermanos, como cada día 9 de mes, tenemos presente la presencia, la intercesión de nuestro santo San Juan Diego Cuauhtlatoatzin. Invocamos su auxilio, su intercesión, con María Santísima, nuestra Madre. Así pues, hermanos, dispongamos nuestro corazón, pidamos perdón de nuestros pecados y rezamos todos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios nuestro, que por medio del bienaventurado Juan Diego Cuauhtlatoatzin, manifestaste a tu pueblo el amor de la Santísima Virgen María, concédenos por su intercesión que, obedientes a las recomendaciones de nuestra Madre de Guadalupe, podamos cumplir siempre tu voluntad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del Deuteronomio. En aquellos días habló Moisés al pueblo y le dijo: pregunta a los tiempos pasados. Investiga desde el día en que Dios creó al hombre sobre la tierra. ¿Hubo jamás, desde un extremo al otro del cielo, una cosa tan grande como esta? ¿Se oyó algo semejante? ¿Qué pueblo ha oído sin perecer que Dios le hable desde el fuego como tú lo has oído? ¿Hubo algún Dios que haya ido a buscarse un pueblo en medio de otro pueblo, a fuerza de pruebas, de milagros y de guerras, con mano fuerte y brazo poderoso? ¿Hubo acaso hechos tan grandes como los que ante sus propios ojos hizo por ustedes en Egipto el Señor su Dios? A ti se te ha concedido ver todo esto, para que reconozcas que el Señor es Dios y que no hay otro fuera de Él. Desde el cielo hizo resonar su voz para enseñarte. En la tierra te mostró aquel fuego, y oíste sus palabras que salían del fuego. Él amó a tus padres, y después eligió a sus descendientes. Con su gran poder en persona, te sacó de Egipto. Desposeyó ante ti a pueblos más grandes y fuertes que tú. Te hizo entrar en su tierra, y te la dio en herencia, como puedes comprobarlo. Reconoce, pues, y graba hoy en tu corazón que el Señor es el Dios del cielo y de la tierra, y que no hay otro. Cumple sus leyes y mandamientos que yo te prescribo hoy, para que seas feliz tú y tu descendencia, y para que vivas muchos años en la tierra que el Señor tu Dios te da para siempre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Recordaré los prodigios del Señor. los prodigios del Señor, recuerdo tus antiguos portentos, medito todas tus obras y considero tus maravillas. Dios mío, tus designios son santos, que Dios es tan grande como nuestro Dios. Tú, Dios nuestro, hiciste maravillas y les mostraste tu poder a los pueblos. Tu brazo rescataste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Condujiste a tu pueblo como a un rebaño por medio de Moisés y de Aarón. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y me siga. Pues el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mí, la encontrará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar uno a cambio para recobrarla? Porque el Hijo del Hombre ha de venir rodeado de la gloria de su Padre, en compañía de sus ángeles, y entonces dará a cada uno lo que merecen sus obras. Yo les aseguro que algunos de los aquí presentes no morirán sin haber visto primero llegar al Hijo del Hombre como Rey. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento, hermanos. alegría encontrarnos aquí en la casita de nuestra Madre Santísima de Guadalupe, aquí en el Tepeyac, como lo hacía también Juan Diego Cuauhtlatoatzin al encontrarse con ella, como sabemos, en el año 1531. Un hombre sencillo, un hombre de fe, dedicado a las cosas de Dios, un hombre caminante, peregrino, como nosotros que nos encontramos aquí delante de nuestra Madre de Guadalupe, a la escucha de su palabra, de su mensaje, de su aliento sagrado. Celebramos esta misa, escuchamos la palabra de Dios y como Juan Diego nos ponemos en esa actitud de escucha y disponibilidad a la misión, a la encomienda, a la tarea. Escuchamos hoy la palabra del Señor y en la primera lectura, el libro del Deuteronomio, encontramos un resumen maravilloso de lo que ha significado para Israel ser el pueblo escogido de Dios. El éxodo, la liberación, la teofanía de Dios en el Sinaí, la alianza, la marcha hacia la tierra prometida. Dios ha sido fiel y lleno de amor por su pueblo. Y por esto Israel le debe a Dios una respuesta similar, de amor fiel y coherente por toda su vida. Y esto mismo, hermanos, encontramos en el Santo Evangelio de hoy. Jesucristo nos presenta en qué consiste la vida cristiana. Jesucristo es muy realista, muy sincero. Utiliza cuatro expresiones importantes que han de ser las características propias del cristiano, del discípulo. Brevemente las menciono, estas cuatro tareas, características que el Señor Jesús nos presenta. Dice primeramente, el que quiera venir conmigo. Primer punto, principio fundamental del seguimiento personal. Hermanos, ¿quieres seguir a Jesús? ¿Te interesa? ¿Estás de acuerdo? ¿Crees? Es tu respuesta, libre y personal. Nadie te obliga. Nadie te obliga a seguirle. No es forzar, no es chantaje, no es presionar o condicionar o amenazar. Por supuesto que no. El Señor acepta a los que se deciden libremente. Somos totalmente libres de creer en el Evangelio, de seguir a Jesucristo. Pero eso sí, si decidimos seguirle, tenemos que ser consecuentes, coherentes, ser verdaderos cristianos a tiempo completo, cumpliendo la enseñanza de Jesús, su palabra. No a ratitos, no por momentos, no solo cuando hay una urgencia, una necesidad. ¿Quieres? Pues dice Jesús, el que quiera venir conmigo. Y en segundo lugar, dice Jesús, que se niegue a sí mismo. Eso sí, hermanos, cuando decidimos seguirle, la negación propia será el valor supremo, incluso por encima de la propia vida. Negarnos a nosotros mismos no significa que no valemos nada. Significa renunciar a ser uno, el centro de sí mismo, el centro de toda la vida, el centro de todos los demás, y que estamos dispuestos a sacrificar toda nuestra vida por Él, por el Señor. No es lo mismo lo que hizo Jesucristo por nosotros. Jesucristo nos ha amado tanto que prefirió nuestra salvación a su propia vida. No se trata de despreciar la vida. Seguir a Jesucristo es reconocer que Él es tan importante que bien vale la pena sacrificar nuestra vida, si se diera el caso. Asimismo dirá Jesús, si el grano de trigo no muere, queda infecundo. El grano que muere da fruto abundante. El que quiera seguir a Jesucristo tiene que estar dispuesto a poner realmente toda su vida, todo su ser, sus pensamientos, palabras, obras y decisiones, todo su ser, ponerla en las manos de Jesús, hasta las últimas consecuencias, negarse a sí mismo. Y por eso dice también Jesús, que cargue con su cruz y sígame. Cargue con su cruz y sígame. Hermanos, no se trata de una cruz que se usa como adorno, en la cadenita, en el cuello de cada quien, o aquella cruz que nada más está colocada en las paredes y ya. No se trata tampoco de infligirse castigos, culpas o remordimientos propios o ajenos. Recordemos el valor original, la cruz. La cruz fue el precio que pagó Jesucristo por nuestra salvación. Para Él significó verdaderamente deshonra, sufrimiento y muerte. La cruz es el resultado de la fidelidad total, la fidelidad del propio ser hasta las últimas consecuencias, sacrificarse por los demás con amor, por los padres, por los hijos, por la familia, por el prójimo en general, el sacrificio, el servicio, la entrega, y una entrega amorosa, alegre, fiel, consecuente. Y por último dice Jesucristo, ¿de qué le sirve ganar al mundo entero si pierde su vida? El valor fundamental, recordemos hermanos, no son las cosas, no son las cosas, no es cuánto se tiene. El valor fundamental no es cuánta fama alcanzar, aplausos, méritos, reconocimientos, títulos, prestigio, poder, según categorías del mundo, quedar bien con la sociedad. Se puede ganar el mundo entero, pero dice Jesús, ahí está la trampa de perder el alma. ¿Y de qué sirvió? ¿De qué sirvió? Pues estas cuatro recomendaciones, hermanos, que escuchamos hoy en el Santo Evangelio, miramos a San Juan Diego Cuauhtlatoatzin, invocamos su intercesión y nos disponemos a aprender de Él esa sencillez, humildad, dedicación, servicio. Un hombre de Dios y un hombre de iglesia, de servicio a los demás. San Juan Diego Cuauhtlatoatzin, que interceda, que nos auxilie en nuestra vida diaria y con María Santísima de Guadalupe alcanzar a cumplir lo que el Señor Jesús nos pide, nos exige el día de hoy, y lo cumplamos cada día. Así sea. Vamos a continuar nuestra oración y nos ponemos de pie. Dirijamos a Dios Todopoderoso nuestra oración confiada. Digamos juntos, te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor, para que rejuvenezca siempre a la Iglesia, oremos. Te rogamos, Señor. Para que dé la paz y la concordia a las naciones, oremos. Te rogamos, Señor. Para que socorra a los abandonados y a los pobres, oremos. Te rogamos, Señor. Para que se acuerde de las familias de nuestra arquidiócesis que viven en tribulación, oremos. te rogamos, Señor, para que las acciones de nuestro día sean un sacrificio de alabanza agradable a Dios. Oremos. Te rogamos, Señor. Imploramos, Señor, tu clemencia y te pedimos que escuches con bondad las súplicas que te hemos presentado. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oren, hermanos, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Dios y Padre nuestro, que el sacrificio que vamos a ofrecerte en memoria de tu siervo San Juan Diego Cuauhtlatoatzin sea agradable en tu presencia como la ofrenda de su humilde y sencilla fe, para alabanza y gloria de tu nombre y para la salvación del mundo entero. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo darte gracias y deber nuestro glorificarte, Padre Santo, por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Dios y Señor, porque quisiste que la Virgen María fuera por excelencia la mujer que escuchó tu palabra y la puso en práctica. Al ponernos nosotros bajo la mirada protectora de Santa María de Guadalupe, aprendemos de ella, maestra de la palabra, que es posible con tu gracia vivir conforme al Evangelio que tu Hijo nos entregó y así recorrer con gozo el camino que conduce a tu morada eterna. Por eso con todos los ángeles y santos te alabamos, proclamando sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Te pedimos que santifiques estos dones, enviando sobre ellos tu Espíritu, para que se conviertan en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, el humilde San Juan Diego y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de todo mal, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz de Dios esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Hermanos, este es Jesucristo, nuestro único Salvador. Dichosos los que participan en este banquete del Señor. Señor, no te digas de mi casa, palabra tuya. Padre Celestial. Te damos gracias por este memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo que hemos celebrado. Concédenos, por intercesión de San Juan Diego Cuauhtlatoatzin, que bajo la protección de la Virgen María de Guadalupe, nos mantengamos siempre unidos en una fe sincera y en una ardiente caridad. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda en todos ustedes y les acompañe. Amén. Glorifiquen al Señor con su vida. Pueden ir en paz.